Estás escuchando SBS en español. El primer ministro Anthony Albanese afirma que la promoción del comercio es su prioridad en la cumbre de la APEC en Perú. Nuevo informe revela que el 51% de mujeres inmigrantes con visado temporal ha sufrido acoso en nuestro país. Y el presidente electo Donald Trump designa a Matt Gaetz como candidato fiscal general. Estos son los titulares de este jueves 14 de noviembre. Comenzamos contándoles que el primer ministro Anthony Albami Albanese ha afirmado que promover el comercio tiene que ser la prioridad número uno durante su asistencia a la conferencia APEC, la cooperación económica asia-pacífico en Perú. La elección de Donald Trump ha hecho temblar los círculos diplomáticos ante la preocupación de que sus políticas comerciales, proteccionistas y de Estados Unidos primero, y sus aranceles a la importación puedan suponer la pérdida de decenas de miles de millones de dólares para la economía australiana. Albanese afirmó que trabajar con socios internacionales y promover lazos comerciales más fuertes nunca ha sido más importante. Look, Australia will always support free and fair trade. We're a trading nation. Australia siempre apoyará el comercio, comercio libre y justo. Somos una nación comercial. Uno de cada cuatro puestos de trabajo en Australia depende del comercio y ese será el tema central de las reuniones que mantendremos durante los próximos días, dijo. Por otro lado, un nuevo informe que documenta la experiencia de 3.000 mujeres inmigrantes con visados temporales ha revelado que el 51% ha sufrido acoso sexual en nuestro país. El 75% de esas mujeres no denunciaron el incidente por miedo a perder su empleo y a que se les cancelara su visado de trabajo. El sindicato Union News at Wales, que ha elaborado el informe, afirma que los sectores en los que más se ha acosado sexualmente a mujeres inmigrantes son la horticultura, la hostelería, el comercio minorista y el sector de limpieza. El secretario de Unions New South Wales, Mark Murray, afirma que se necesitan reformas significativas para abordar el problema, entre ellas establecer centros para trabajadores migrantes que ofrezcan apoyo jurídico. Además, afirma que es necesario evaluar de forma periódica las nuevas reformas, como el visado Workplace Justice, que permite a los trabajadores permanecer en Australia mientras emprenden acciones legales para hacer valer sus derechos laborales. He visto que esta mañana el presidente de la Federación de Agricultores ha hecho un par de comentarios. Uno de esos fue que esperaba que Unions News at Wales haya informado de todo esto a las autoridades competentes. Eso demuestra el problema de este asunto, una enorme falta de comprensión en primer lugar, la comprensión de que las mujeres tienen su propia agencia y la mejor y las mejores prácticas sobre si van a denunciar o no lo que ha sucedido, decía. Por otro lado, el presidente electo Donald Trump ha designado a Matt Gaetz como su candidato para fiscal general leal a Trump y representante conservador de Florida, que ha estado bajo escrutinio debido, debido a investigadores éticas. Está siendo visto por varias personas como una elección sorpresa para un puesto que normalmente recae en políticos más veteranos y con una formación jurídica más sólida. El círculo íntimo de Donald Trump ha descrito al fiscal general como el miembro más importante de la Administración. Después pues del propio Trump clave para sus planes de llevar a cabo deportaciones masivas indultar a alborotadores del 6 de enero por ejemplo y buscar represalias contra aquellos que lo procesaron durante los últimos cuatro años en un comunicado Gaetz afirma que será un honor servir como fiscal general al presidente Trump por su parte el senador Marco Rubio ha sido nombrado secretario de Estado este dice que es un honor haber sido elegido para el cargo es un tremendo honor que el presidente deposite su confianza en mí en un puesto de tanta importancia. También es una tremenda responsabilidad y el trabajo de secretario de Estado es ejecutar la política exterior establecida por el secretario electo de los Estados Unidos, decía. Por otro lado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo a los líderes de las pequeñas islas en la cumbre del clima COP29 que tienen todo el derecho a estar enfadados. Los miembros de las primeras naciones insulares más afectadas por los eh, peores efectos del cambio climático han estado presionando para que los líderes mundiales acuerden el objetivo de financiación climática de un billón de dólares para financiar medidas urgentes a nivel mundial y garantizar la justicia para las naciones vulnerables. Guterres afirma que es importante que las negociaciones de la COP29 desemboquen en un acuerdo equitativo y serio. Decía, se dirigió además a las naciones más vulnerables al cambio en su discurso ante los líderes mundiales de la cumbre. It's a Tenéis todo el derecho a estar enfadados. Yo también lo estoy. Estáis en el filo de la navaja de una injusticia colosal. Una injusticia que ve el futuro mismo de sus islas amenazado por la subida del nivel del mar, su gente golpeada por huracanes sin precedentes, sus economías destrozadas en una injusticia perpetrada por unos pocos. El G20 es responsable de alrededor de 80% de las emisiones mundiales, decía. Eh, y es una injusticia que debe terminar. El primer ministro, por su parte, de Newark, Dalton Telegari, fue uno de los líderes mundiales que hicieron declaraciones en la COP 29 durante la noche. Afirmó, además, que la cooperación mundial es, gran, es enormemente importante y que es fundamental, además, para limitar las emisiones. Y por otro lado, les hablamos del líder de la oposición, Peter Dutton, que afirma que la última llegada de embarca embarcaciones no, autoridad no autorizadas a territorio del norte es una señal de que los traficantes de personas ven a Australia como un país vulnerable. La noticia llega después de que el lunes 11 de noviembre fueran localizados cuatro extranjeros en la isla de Croker, en territorio del norte. El grupo fue avistado... Eh, el grupo fue, eh, fue visto caminando por la playa antes de ser recogido por los guardas forestales de las primeras naciones. Al parecer, dijeron a los guardas que habían pagado más de 9.000 dólares cada uno para que los llevaran a Australia. Datton declaró a Sky News que el liderazgo del primer ministro, um, Anthony Albanese, había puesto en peligro la seguridad fronteriza de Australia. Well it's clear that the people smugglers believe that they're back in business. This is now the 23rd boat arrival. Está claro que los traficantes de personas creen que han vuelto al negocio. Esta es ya la vigésimo tercera llegada en barco y es otra que ha pasado otra vez que ha pasado desapercibida. Nuestras fronteras no son seguras bajo el gobierno de Anthony Albanese. ¿Cómo puede un barco llegar a tierra firme sin ser detectado? No hay duda de que los traficantes de personas ven a un primer ministro débil. Los australianos ven al primer ministro también débil, que es Anthony Albanese, decía. Un portavoz de la Fuerza Fronteriza Australiana aseguró que no confirma ni comenta asuntos operativos. El portavoz del ministro del Interior, Tony Burke, afirmaba que ninguna empresa de contrabando de personas ha tenido éxito bajo el gobierno de Anthony Albanese. Y, por otro lado, un hombre que trabajó para el gobierno estadounidense ha sido acusado de filtrar información clasificada en la que se evaluaban los anteriores planes de Israel para atacar Irán. Los documentos atribuidos a la Agencia Nacional de Inteligencia Geospacial y a la Agencia de Seguridad Nacional aparecieron el mes pasado en un canal de la aplicación de mensajería Telegram. Los archivos señalaban que Israel seguía moviendo activos militares en, lugar para, en el lugar para llevar a cabo un ataque militar en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán el pasado 1 de octubre. Los documentos judiciales nombran al hombre acusado de dos cargos de transmisión deliberada de información de defensa nacional como Asif William Ram. Fue detenido por el FBI el martes en Camboya y está previsto que comparezca por primera vez ante un tribunal de Guam. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el miércoles los ataques perpetrados en las últimas semanas contra la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Líbano y pidió además a todas las partes que respeten la seguridad de los cascos azules. Los cascos azules nunca deben ser objeto de ataques, dijeron los miembros del Consejo de Seguridad en un comunicado. Aunque no nombra a los autores, citan las fechas de algunos incidentes, como el del 29 de octubre, en el que un cohete disparado probablemente por Hezbollah o sus aliados alcanzaba el cuartel general de la Finol, o el 7 de noviembre cuando cinco miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz resultaron heridos en un ataque israelí y el 8 de noviembre cuando la Finol acusó al ejército israelí de dañar una de sus posiciones en una acción calificada de deliberada y directa. Y, por otro lado, dos semanas después de las devastadoras inundaciones que dejaron más de 200 muertos en España, la Agencia Meteorológica Española activó el aviso rojo de nuevo en el litoral de Valencia. Lo ha hecho por riesgo importante de lluvias tras un nuevo episodio que ya descargó las primeras trombas en la zona de Andalucía. En las próximas horas podrían acumularse más de 180 litros por metro cuadrado, según indicó el organismo, al elevar el nivel de aviso al caer la tarde de ayer. Poco después, el gobierno valenciano, muy criticado por la gestión de, emergen de la emergencia que derivó en esas graves inundaciones eh, del 29 de octubre, ordenó la suspensión de actividades escolares, actividades deportivas, de movilidad de vehículos privados en más de un centenar de municipios de la región del este de España. Y el Tribunal de Paz de Colombia anunciaba este miércoles la imputación a seis jefes, antiguos jefes de la extinta guerrilla FARC, por crímenes contra miles de menores de edad, como el reclutamiento forzado y la violencia sexual a lo largo del conflicto armado. Surgida del acuerdo que desarmó a la fuerza rebelde en el año 2017 y la transformó en partido político, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los imputados son los máximos responsables del reclutamiento de 18. Mil niños entre 1971 y 2016, la mayoría indígenas y afrodescendientes, además de otros delitos. Les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 30 grados centígrados en la ciudad de Perth en una tarde mayormente soleada. Adelaide alcanzará los 23 grados centígrados y también sol. Melbourne, ligeramente nublado, llegará a los 18 grados de máxima. 18 también grados en Hobart y similares condiciones. Ligeras lluvias en la ciudad de Canberra con 24 grados de máxima. Sydney espera 23 de máxima. Brisbane, 32 grados centígrados, posibles lluvias. Y tormentas. Nubes en Kers con 33 grados centígrados, Darwin 35 grados para esta tarde y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.